Continuamos con el ciclo de audios Pensamiento del Día, y el pensamiento de hoy gira alrededor de algunas falacias nuevas de la lista que venimos describiendo sencillamente, de una forma, espero, comprensible. Porque aunque la falacia es un tema de lógica y un tema muy difícil, es sin embargo algo que envenena nuestro pensamiento. De hecho, los aristotélicos así la llaman, ¿no? Dice, lo que es el veneno para el cuerpo son las falacias para el pensamiento. Ahora bien, el pensamiento no es algo secundario en nuestra vida, porque los pensamientos son los principios de la conducta humana. El término pensamiento tiene una larga historia en nuestra tradición, que no es única ni es homogénea, sino que es conjunto de tradiciones que se unen históricamente: la tradición griega, la tradición bíblica, la tradición latina, la tradición de los santos padres, por ejemplo, ¿no? Recientemente estaba leyendo un texto de San Antonio el Grande, que fue un monje del siglo IV, ¿no? Entonces, cuando él habla de las tentaciones de Jesús en el desierto, dice, el demonio le propuso a Jesús tres pensamientos. Nosotros los llamamos tentaciones, ¿verdad? En cambio, los llama pensamientos. Y si uno estudia el texto del Evangelio, se da cuenta que el demonio está usando silogismos. O sea, hay una estructura lógica en la tentación. Es decir, si eres hijo de Dios, etcétera, ¿no? A que estas piedras se conviertan en pan, etcétera, ¿no? Es decir, por más que obviamente la tentación está dirigida fundamentalmente al corazón, lo hace mediante una estructura lógica. Y Jesús no ignora esa estructura y responde de la misma forma, ¿no? En forma lógica. De modo que el pensamiento o los pensamientos no son, digo, aspectos secundarios de nuestra vida, sino principales. Es decir, un poco usando la imagen de evangélica de la roca o la arena sobre la cual se edifica una casa. Esa roca, esa arena, ¿no?, es el conjunto de pensamientos, ¿no?, que nosotros asimilamos, que nos guían en nuestra vida. Bien. Acerca de esto, antes de pasar a las falacias de hoy, quería detenerme un poco más en este punto, ¿no?, porque el pensamiento en la vida humana ejerce una función integradora, unificadora. Es decir, es un poco lo que le da el contexto moral, ¿no?, la cosmovisión, el fundamento, el marco, el contexto, ¿no?, el telón de fondo, si quieren, usando la imagen del teatro, sobre el cual se desarrolla el teatro, entre comillas, de la vida, ¿verdad? Por eso es importante que nuestro pensamiento sea integral. Algunos señalan a la filosofía como una ciencia particular dentro del universo de las ciencias, ¿no? Está la biología, o sea, las matemáticas, la sociología, no sé, la economía, la filosofía, etc. Sí, se puede entender así, pero en realidad en la tradición nuestra la filosofía no es una ciencia particular, sino es el fondo, la estructura básica del pensamiento. Después los contenidos sí son, se diversifican en diversas ciencias, pero hay una estructura básica que responde a la pregunta acerca de la verdad, del sentido, de las cosas, de la vida, del bien, del mal, etc. Fin. Y todo eso es lo que nosotros llamamos pensamiento, reflexión. Ahora, para tener una visión integral de la vida, hace falta esfuerzo, ¿no? Es decir, no se nos da gratuitamente, sino que hay que trabajar sobre uno mismo, ¿no? Porque el pensamiento se logra fundamentalmente mediante un diálogo interior y exterior. En este sentido, recordemos que la verdad es dialogal y significa que
La verdad integral, ¿no? No parcial, sino la verdad integral en la medida que podemos alcanzarla, nunca es totalmente integral, porque no somos Dios, no conocemos todo. Sin embargo, la verdad integral se alcanza mediante el diálogo, mediante el diálogo. ¿Por qué? Bueno, hay una razón obvia, a saber, que nosotros, cada uno de nosotros, usted y yo, siendo seres particulares, precisamente por esa particularidad que nos constituye, estamos impedidos de alcanzar la verdad en forma integral. Por eso, cuanto más personas participan en esta tarea, más integral será la verdad, ¿verdad? Es decir, uno aporta algo, ¿no? Su perspectiva, su experiencia, sus intuiciones, que nutre a los demás y después uno es nutrido por el pensamiento del otro. Y no solamente por el pensamiento positivo, sino por la crítica, las objeciones, las refutaciones. Si usted abre la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, no verá un diálogo en la forma del diálogo, de los diálogos platónicos. No hay muchos protagonistas del diálogo como hay en las obras de Platón, que además de obras filosóficas son también obras de literatura, sino que en Santo Tomás es él, ¿no? Pero en realidad no es él, porque la estructura de un artículo de la Suma tiene forma dialogal. Es decir, empieza objetando. Hay objeciones y respuestas, hay un diálogo. El hecho de que Tomás no ponga aquí el nombre de quien manifiesta una objeción no quiere decir que no exista. Lo que pasa es que él, en su estilo escolástico, no orientado a sus alumnos, saca lo superficial, lo literario, se queda con la esencia, ¿no? Con el pensamiento. Pero el sentido de las objeciones en los artículos de la Suma Teológica está en que enriquecen la respuesta. O sea, la respuesta no sería plena sin objeciones. Por eso es tan importante el diálogo, aún del diálogo de personas que piensan en forma distinta. Esto me parece a mí muy importante porque vivimos en una sociedad más bien crispada, irritable, radicalizada, donde llevamos adelante guerras culturales o guerras políticas, ¿no? Me parecería que no hay lugar para el diálogo, ¿no? Obviamente hay personas que están dispuestas y otras que no. Bien, entonces, digamos que en ese sentido el pensamiento filosófico, repito, no es una ciencia particular, sino es el fondo integrador de toda la vida. Por otro lado, el pensamiento es una auténtica terapia. Cuando uno reflexiona, se serena. Es como el submarino que cuando en una tormenta no está en la superficie, entonces se mueve de aquí para allá y está a peligro de zozobrar, de hundirse, ¿no? Entonces el comandante del submarino ordena sumergirse y apenas se sumerge, el submarino encuentra la serenidad. Entonces, en el pensamiento nosotros encontramos la serenidad, lo estable, lo permanente, los principios, o sea, nos reconciliamos con nosotros mismos, empezamos a entender, recibimos determinada luz, ¿no? O sea, la reflexión es curativa. Si estamos irritados o insatisfechos o inquietos por alguna razón, tomamos un libro, por ejemplo, ¿no? Un buen libro, o prendemos un podcast, que hay tantos hoy muy útiles en las redes sociales, y uno, en fin, entra en uno mismo, ¿no? Porque el pensamiento siempre es reflexivo. Repito, el pensamiento está orientado no hacia afuera, sino hacia adentro, es reflexivo. El hombre vuelve sobre sí mismo al pensar en este sentido, ¿no? Vuelve sobre sí mismo. Entonces, te encuentra paz. Entonces, decía que la verdad es dialogal, ¿no? En psicología existe lo que se llama el sesgo de confirmación, que nos impide tener una visión integral de la vida. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Bueno, cuando yo tengo una opinión, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a buscar opiniones que confirmen mi opinión. Eso es el sesgo de confirmación. Argumentos, hechos, acontecimientos, autoridades, etcétera, que confirmen aquello que yo pienso.
Pero en realidad eso no me amplía, estrecha mi mirada. Lo que tengo que hacer es evitar esto mediante el diálogo, ¿no? Por eso son útiles los grupos, los círculos, ¿no? Hoy, gracias a las redes sociales, podemos participar de círculos literarios, círculos filosóficos, grupos de esto, grupos de aquello, ¿no? Y entrar en un diálogo con otros participantes. Es muy útil, ¿no? No aislarse, no aislarse. Pero aunque no queramos entrar en un círculo porque no queremos, sin embargo, uno puede entrar a un diálogo, por ejemplo, con el autor de un libro, por ejemplo, con Santo Tomás, ¿no? Decirle, mira, no lo entiendo, Tomás, aparte santo, y puede ayudarnos con sus oraciones, o no estoy de acuerdo con vos, con todo respeto. Bien. Finalmente, quería señalar un hecho que me parece hoy muy actual, que sin pensamiento no hay democracia. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver, porque no es casualidad que la filosofía y la democracia como forma de gobierno hayan nacido ambas en el mismo lugar, en Grecia, ¿verdad? Esto es un dato que vale la pena resaltar y estudiar, ¿no? Es precisamente la democracia la que exigió a los griegos refinar el pensamiento. Algunos dicen, y con razón, que la filosofía nace del asombro. Sí, es verdad, nace del asombro. Pero también nace como necesidad política, porque cuando hay un gobierno representativo, un gobierno donde el pueblo, la gente, el Senado, etcétera, el pueblo tiene lugar, al menos como órgano consultivo, entonces es importante argumentar. Y si no argumento, ¿y si cómo argumento? Bueno, mediante el refinamiento, ¿no? Mediante el estudio, mediante la distinción, mediante los trabajos, en fin, que después son puestos en forma de diálogo, de tratados, por Platón, por Aristóteles, ¿no? En fin, la república, las leyes, la política, etc. Todo eso es fruto de la experiencia política, esa reflexión, ¿no? La reflexión es necesaria para la democracia. Y la democracia, en fin, dice que el bien común se logra mejor mediante la reflexión común, ¿no? Hay una común confianza de base en la razón dialogal. No en la voluntad de poder, sino en la razón dialogal. Me parece a mí, creo que tenemos que profundizar esta relación entre filosofía y democracia. Bien, dejando de lado, entonces, bueno, dejando de lado, no, mejor dicho, pasando ya a las falacias para no detenernos tanto, ¿no? En el año, no sé si 1904, creo, sí, 1904, Benito Mussolini, el futuro líder del fascismo italiano, escribió un libro titulado Hombre y Divinidad, dos puntos, Dios no existe. Este libro se originó en una discusión pública que tuvo Mussolini con un pastor protestante, creo que era, y Mussolini hizo el siguiente, como entre comillas, experimento. Si Dios existe, dijo, era una disputa pública, ¿no? En un teatro, creo. Si Dios existe, le doy 5 minutos para que me destruya. Bien, pasaron 5 minutos. Y Mussolini siguió, como decimos en la Argentina, vivito y coleando, ¿no? Entonces, tras sobrevivir a este experimento, escribió, en fin, este libro titulado Dios no existe, que ustedes lo podrán encontrar, está en la web, ¿no? Junto con otros ensayos, es un ensayo. Bien. Bien, la pregunta es, ¿probó Mussolini que Dios no existe? Porque ¿no lo partió un rayo o no le dio un infarto? ¿Es un argumento válido o es un argumento falaz? Es una buena pregunta, ¿no? Pero hay otra pregunta que creo que me parece aún más interesante para nosotros. Si le hubiera partido un rayo o si hubiera sufrido un infarto, ¿sería prueba suficiente de que Dios existe? Bueno, la respuesta se la dejo a ustedes, ¿no? Otra falacia, durante el gobierno de X, yo me pude jubilar sin aportes.
Luego, el gobierno de X es un buen gobierno, ¿no? Esto se llama en latín falacia ad hoc. Es decir, ad hoc significa esto, ¿no? Este hecho particular, en mi caso positivo, a saber, mi jubilación, prueba que el gobierno de X, cuyo fin no es darme los gustos a mí, sino el bien común y la justicia, prueba que haya sido un buen gobierno. Es una prueba suficiente. Esto es interesante porque muchas veces cuando nosotros hablamos acerca de estos temas, recomiendo no hablarlos, pero muchas veces salen en la conversación entre amigos y qué sé yo, de beneficios particulares. Pero cuando uno considera los beneficios particulares como argumentos políticos, no está pensando políticamente. ¿Qué significa pensar políticamente? Significa muchas cosas, pero pensar políticamente al menos no significa pensar exclusivamente a partir de nuestro interés individual, ¿no? Falacia ad hoc, ¿no? En fin, durante el gobierno de X me fue bien, por lo tanto el gobierno de X es un buen gobierno, ¿no? Entonces, hechos particulares. El tema este de los hechos particulares para probar una verdad es usado a favor y en contra de la existencia de Dios. Por ejemplo, un creyente dice que tuvo un milagro, ¿no? Dios le hizo un milagro en su vida y por eso cree y creyó en Dios. La forma contraria, los ateos usan lo mismo, o sea que Dios no hizo un milagro para probar que Dios no existe. Esto es interesante. Porque en realidad, tanto el creyente como el ateo no es que cree o deja de creer por el milagro, sino que los milagros o su ausencia vienen simplemente a confirmar la propia creencia. Por eso no son los milagros los que motivan nuestra fe, sino la confirman en todo caso. En ese sillón hay un gato invisible. Si fuera visible, usted lo vería, le dice el analista a su paciente. ¿Lo ve? No. Bueno, se da cuenta, por lo tanto, ¿no? Porque es invisible. ¿Sí? Le estoy probando. En fin, es una tontería lo que estoy diciendo, pero son tonterías que de repente no lo son, ¿no? Evidencia anecdótica es otra forma de falacia, ¿no? Cuando utilizamos una anécdota para probar algo mucho más importante. Por ejemplo, X es cariñoso con los perros, sonriente con los niños y es vegetariano. Luego X es una persona saludable, sonriente y cariñosa. ¿Sí? Bien. Ahora, X es Adolf Hitler. En efecto, Adolf Hitler era cariñoso con los perros. Sonríe a los niños, hay fotos de él sonriendo, y era vegetariano, ¿no? Es interesante. X toma vino, 1 litro, diariamente, fuma 20 cigarrillos por día, tiene 90 años y está muy saludable. Luego, tomar vino y fumar alargan la vida. X va a misa todos los domingos, por lo tanto, X es un buen cristiano. Esto es lo que se llama evidencia anecdótica, que se utiliza mucho porque obviamente en el hombre el corazón, ¿no? Es lo que en fin, nos guía, ¿no? Recientemente, leyendo a un santo padre de la iglesia, él decía, el hombre, decía él, lo llaman incorrectamente ser racional, no es racional el hombre, es más bien afectivo, ¿no? Entonces, esto sucede, por ejemplo, cuando un varón quiere conquistar a una mujer teniendo malas intenciones, él le regala bombones, le lleva flores, le manda mensajitos, persona muy cariñosa. A partir de esta anécdota, que no es una, sino se repite, esta mujer llega a tener una idea falsa de esta persona. Demostración en círculo, próxima falacia. Yo creo en las enseñanzas de la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios, según la Biblia. Aquí los detractores, los rivales, digamos, de la fe, señalan en este argumento un círculo vicioso, una demostración en círculo.
Claro, yo creo en la Biblia, ¿por qué lo dice la Biblia? ¿No? Es un argumento circular. Ahora, en este caso, o sea, usar la autoridad de la Biblia para demostrar que ella es palabra de Dios, obviamente es erróneo. Pero lo que es erróneo es cómo lo entienden los que señalan esto como demostración al círculo. En realidad no es una demostración al círculo, porque el acto de fe del cristiano no consiste en creer en la Biblia, sino en Dios. O sea, el hombre, el cristiano, no cree en la Biblia, cree en Dios, mediante determinados testimonios que pueden ser exteriores o interiores, ¿no? De modo que la circularidad, en este caso, no es real sino aparente. Esto hay que desarrollarlo, ha sido desarrollado también por la apología, simplemente se lo menciono, ¿no? Petición de principio. Recientemente un teólogo ruso favorable a la invasión de Rusia a Ucrania, o sea, siendo teólogo cristiano, le está a favor de esta matanza, que no es otra cosa, dijo al iniciar su conferencia: "Yo soy cristiano y por eso todo lo que voy a decir será desde la perspectiva cristiana". Bien, esto es una falacia porque da por hecho lo que debería demostrar, a saber que es cristiano, porque el llamarse cristiano no significa que piense y que sienta como cristiano. Repito, yo soy cristiano, por eso todo lo que voy a decir será desde la perspectiva cristiana. No, yo, para mí no sos cristiano, por el hecho de decirlo, ¿no? Petición de principio. Rusia, esto lo dijo ni más ni menos que el patriarca de Moscú, Kirill, no invadió a Ucrania porque Rusia es una nación pacífica y una nación pacífica no puede invadir a otra nación. Rusia no invadió, no agredió, sino que se defiende preventivamente de posibles ataques futuros. O sea, la petición de principio, para simplificarlo, es así: Rusia no puede invadir porque es pacífica, por eso no invade. Es absurdo, pero bueno, es así, ¿no? Esto es algo de hoy. Y vivimos en un mundo lleno de falacias, por eso es tan importante, creo yo, detenernos a reflexionar. Otra falacia, llamada falacia de las muchas preguntas, es como preguntas escondidas dentro de otras preguntas, ¿no? El ejemplo que dan, por ejemplo, el fiscal le pregunta al acusado: "¿Usted le sigue pegando a su esposa?". Es decir, aquí si responde no, el acusado está reconociendo indirectamente que antes le pegaba. Por eso no es suficiente responder no, porque estaría admitiendo, digo, indirectamente otra cosa que está escondida en la pregunta, ¿no? Por eso esto es importante, porque muchas veces hay que aclarar el sentido de la respuesta. "No puedo ir a tu cumpleaños" no es suficiente, porque puede ser que la otra persona entienda: "¿Por qué no te interesa? ¿Por qué no me querés? ¿No me respetás? No puedo ir a tu cumpleaños porque estaré fuera de la ciudad". Porque la ausencia, o perdón, el silencio, ¿no?, puede ser interpretado como: "¿Vas a venir o me desprecias?". Es decir, son como preguntas, un poco nos recuerda a la falacia del falso dilema, ¿no? ¿Me prestás dinero o no sos mi amigo? Sí, soy tu amigo, pero no te presto dinero. Porque nos hacen decir lo que no queremos decir, nos hacen como pisar el palito, digamos, ¿no? De modo que hay que reforzar, digo yo, y como conclusión, el diálogo interior. O sea, el diálogo exterior que tenemos con otras personas, y que es tan habitual gracias a las redes sociales, tiene que ser fruto del diálogo interior. Porque si no, recuerdan ustedes que Jesús llama al diablo, ¿no?, el padre de la mentira. O sea, es un mentiroso, un embaucador, un embustero, ¿no?, un falsificador. Y la mentira se introduce en nuestro organismo espiritual como el veneno se introduce en el organismo físico, es decir, a través de falacias. Bueno, me pareció interesante a mí. Si fue también interesante para ustedes, les voy a pedir entonces que le pongan el like, lo compartan, se suscriban al canal para su difusión. Que tengan un muy buen día.